Es el módulo de la Casa de la Cultura de Isla Veracruz. Gracias por regalarnos la plática para hablar del taller de manualidades. Norma Carlos es secretaria de esta institución y nos habla sobre qué hacen aquí. Si se da cuenta, abarca todo lo que es manualidades, lo que es pintura, rejillado, bordado con pintura, todo combinado. Es un vitral, la técnica de los comales es una técnica de pintura con cáscara de huevo y lo que son la técnica de los platos también, que es puro vitral, la elaboración de las patas de máquina. Se hacen filipinas, guayaberas. En lo que respecta a los talleres, ¿qué día y quiénes se pueden inscribir? Pues el cupo de inscripciones para todo el público. Y el tiempo de elaboración de trabajo es de 4 a 7 de la noche. ¿Tiene algún costo? Único costo de 100 pesos por todo el año. ¿Materiales? El material lo adquiere el alumno, cada quien, sí. Bien, pues ahora estoy aquí con la maestra Gregoria Tamariz, que es la encargada del taller de costura y tejido. ¿Cuándo son las clases y qué es lo que tiene que hacer alguien para inscribirse en este taller? Pues que tenga muchas ganas de trabajar, que quiera aprender lo que es el bordado, el tejido, diferentes técnicas, lo que es el tejido de horquilla, que se pueden elaborar estas blusas, el cuello, bordados así, tipo Oaxaca, ¿qué otra cosa? Cojines, sandalias de macramé, que son esas. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender a elaborar una prenda como esta? Pues a lo mucho serán 2 semanas, siempre y cuando la persona no sepa tejer, pero si sabe tejer, en un mes a más tardar ya elaboró una blusa. O un cuello menos en 15 días. Si la persona que va a aprender lleva todo su material. ¿A qué horas imparte sus clases? Estoy de 4 a 7 de la noche, de lunes a jueves. ¿Tiene un costo? De 100 pesos la inscripción. O sea, ahí estamos de lunes a viernes, porque yo al menos no tengo para impartir un curso. O sea, llega la persona, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero bordar. Ah, bueno, ok, hacemos el bordado. Sí, lleva su tela, sacamos el trazo y empieza a bordar, que es el bordado español. Y pues bueno, seguimos en el recorrido aquí en la Feria de la Piña de Isla, a través del programa Entorno. A esta fiesta, su primer gloria, por esta cabalgata de primer nivel.
fiesta, vámonos. Y dice, 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 como dice. Yeah.